¿Qué es lo que más te gusta a vos, aparte de cantar en la vida? ¿Qué otra cosa te apasiona, te gusta? Y me gusta bailar también. Ah, ¿bailas bien? No sé bailo bien, pero me gusta bailar. ¿Tienes novia? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y sos de cuidar mucho, como dijo tu viejo, a tus hermanos? Sí, sí. Sí, sí. Me gusta estar mucho con mis hermanos y prestarle atención. ¿Has hecho 100 otra vez? Vamos a ver qué hace Matías. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tu recuerdo partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Ah. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Hermoso tema! ¡Qué lindo tema! ¿Eh? El que más me gusta a mí, olvídate, por Chori, es un afán. Este y después viene el resto. Bebe, ¿cómo lo viste? Me encantó, Matías, me encantó, la verdad. Un clásico que escuchamos tantas veces de Nino Bravo, Un beso y una flor, que hiciste una versión muy propia porque estiraba las palabras. Me hiciste acordar al polaco Goyeneche cuando canta tangos de otro. Y hace su propia versión, estira, frasea. La verdad que, nada, era un tema tan obvio y podías haber caído en la obviedad. Y no, hiciste tu versión, afinaste perfecto, cantaste perfecto, todo eso bien, pero además le metiste tu impronta. Muchas gracias. Mano. Dicen que a veces menos es más y creo que se dio acá la cosa. No abusaste, podrías haber abusado porque tenés un vozarrón terrible. Creo que tuviste al principio un poquito de problemas con el tempo. Lo que acá el Bebe habla de Goyeneche, me parece que más fue una cuestión de tempo, pero estuviste bárbaro, tenés muy buena voz y como bien decía también el Bebe, te quiero volver a escuchar, loco, ojalá que te quedes porque tenés una voz muy, pero muy cálida. Especial, diferente, así que te felicito. Dios te bendiga. Muchas gracias, Manu. Baiano, para cerrar. Me gustó mucho la interpretación, principalmente. Estuviste muy sereno, a pesar también del puntaje del amigo que pasó antes. Estuviste muy sereno, pudiste lograr tu propia performance, tu propia expresividad en la canción. Así que ojalá, como dicen todos, ojalá te sigamos viendo aquí en el programa. Muchas, muchas gracias. Bueno, señores, vamos a ver. Tiene que ser, vamos a ver, si pasa los 73 o es menos de 73. Señoras y señores, el puntaje para Matías Mancilla de La Ferrer, del jurado de Canta Conmigo Ahora, es 70. Ay. 70, señores, lamentablemente, nada. Mil. La próxima. Nada, nada. Un aplauso para él, la verdad. Porque... ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¡Bravo! Sos un genio. Gracias, maestro. Gracias, Yo gané, ya te digo la verdad, te voy a contar una intimidad. Nunca pensé en los 10 millones ni nada. Siempre supe que viene con un propósito y creo que ese propósito ya lo cumplí, así que me voy más que feliz. Gracias, y agradecido. Matías, gracias, Matías, gracias. Gracias, gracias, un gusto conocerte, gracias. Y señores,
Gaspar Gijena con 100 puntos, 18 años, es nuevo finalista del Canta Conmigo Ahora. Felicitaciones. Bravo, gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Gracias, un fenómeno, gracias. Bueno, señor.